Un total de 103 agrupaciones fueron beneficiadas con recursos del Fondo de Desarrollo Deportivo FONDEP, que en su versión 2014 contempló repartir 40 millones de pesos y cuya entrega efectuó el alcalde Jaime Bertín en una ceremonia realizada en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda. Una a una, las entidades recibieron de forma simbólica sus cheques de manos de la primera autoridad comunal junto a concejales de la ciudad, y donde, por ejemplo, se pueden mencionar clubes de aeróbica, de fútbol, básquetbol, tenis de mesa y ajedrez. En la ocasión, el alcalde Jaime Bertín destacó que este fondo permitirá financiar iniciativas referidas, por ejemplo, a implementación, desarrollo deportivo y ejecución de obras menores, todo lo anterior con el objetivo de fortalecer las capacidades y la gestión de las entidades que desempeñan actividad física en el ámbito amateur o profesional. Qué bueno poder ayudar de esta manera, la verdad es que es maravilloso hacerlo, un aporte que hace el municipio por sobre los 40 millones de pesos para más de 100 organizaciones. Yo creo que se está haciendo las cosas bien, apunta en ese sentido a tener una ciudad mucho más contenta, mucho más feliz, donde las organizaciones deportivas fundamentalmente tienen lo que ellos están esperando, ¿cierto?, para poder hacer su deporte como corresponde. Según indicó Bertín, este fondo forma parte del apoyo concreto que como municipio se efectúa en favor del desarrollo del deporte en la ciudad y donde, por ejemplo, se puede destacar la entrega de la beca deportiva a jóvenes talentos año a año y también la mantención de recintos como el Complejo Deportivo de Rahue Alto, la Villa Olímpica y los estadios Rubén Marco y Alberto Aller, todo lo cual significa un desembolso municipal anual de más de 600 millones de pesos, a lo cual, por cierto, hay que sumar la construcción de lo que es la actual Casa del Deportista. Nosotros estimamos que estamos por sobre los 600 millones de pesos al año, lo que nos cuesta, ¿cierto?, mantener la infraestructura, entregar los aportes en dinero para cada una de las organizaciones, hacer aportes para reparar y mantener los espacios, ¿cierto?, deportivos y todo lo que gastamos en consumo básico de agua, luz y ese tipo de cosas, sobrepasamos largamente los 600 millones al año. Durante la entrega de este fondo también las organizaciones destacaron haber sido beneficiadas con la entrega de recursos municipales, que dijeron, significa que puedan seguir practicando deporte muchas veces en los propios barrios. El proyecto lo ocupamos para financiar nuestras clases, para financiar monitoras, sí. Cuéntanos un poco, ¿qué te parece haber ganado el FONDEP como agrupación? Bueno, me parece genial porque a nosotros en realidad nos cuesta mucho, durante todo este tiempo nos hemos financiado sola y la verdad es que cuesta bastante, pero la verdad es que tenemos muchas ganas de hacer deporte y seguir con nuestras clases, así que el esfuerzo vale la pena. Este Fondo de Desarrollo Deportivo forma parte de la serie de fondos que mantiene el municipio de Osorno en apoyo del quehacer organizacional y donde se puede destacar también el FONDEVE, el FONDAM y el FIAL, entre otros, siendo el FONDEP un aporte real al desarrollo de estas 103 organizaciones que este año están felices porque podrán ejecutar sus proyectos de interés gracias al municipio local.